propia como tal. En la historia del Museo de Puerto Rico, ¿cómo es tu agradecimiento a la gente de la isla que te quiere tanto y que te han endiosado a lo que mereces, sin duda? Soy puertorriqueño, todo lo que he hecho pensando, viviendo en Puerto Rico como una idea puertorriqueña, así que no puedo hacer nada en mi vida sin darle orgullo puertorriqueño. ¿Qué piensas de los mexicanos? Los mexicanos siempre que tengo la oportunidad de visitar el país, me han tratado muy bien, me han tratado con mucho respeto, y para ellos mi más sincero agradecimiento por tantas cosas bonitas a lo largo de todos estos años. También existe del público mexicano hacia ti, de hecho, pues han logrado disfrutar de su tremenda trayectoria a través de la pantalla de la casa de boxeo, y ahora también será el mismo escenario el día 21. Eres campeón justamente de la división de los medianos para el CMB, el límite de la división 160 libras. ¿Por qué pactar en la contienda en las 155 libras? ¿Te sientes más cómodo tú ahí? No es un secreto. Recuerdo las 160 libras. No es un secreto que también lo es. Tampoco lo es. Creo que ambas compañías, ambos grupos, nos pusimos de acuerdo en hacer la pelea en 155 libras, nos pusimos de acuerdo y todo marchó muy bien. Perfecto, bueno, pues hay las palabras de Miguel Ángel Cotto. El boxeo no tiene ese valor, el catchweight existe desde hace mucho tiempo. ¿Le parece que para ser de los medianos o no, eso es un problema? Y aclararle a la gente que 155 libras, no hay más. No hay nada que. Bueno, señores, Miguel Ángel Cotto contra Saúl El Canelo Álvarez. Hagan sus apuestas. Lo que queda perfectamente claro es que lo verán el 21 de noviembre a través de Box Azteca 7 en la cárcel del boxeo. Y lo que pido a Miguel Ángel Cotto, el campeón del mundo y el retador Saúl El Canelo Álvarez, que enfrente a frente, el cara a cara. Será esta conferencia de prensa, repito, por primera vez a través de Box Azteca 7 de la Casa del Boxeo, una conferencia completamente en vivo y evidentemente estarán hacia todo el mundo de cara a esta gran gira mundial y de combate entre Miguel Ángel Cotto y Saúl El Canelo Álvarez. Bien, hasta el 21 de noviembre no vamos a dejar de hablar de la pelea en todos los espacios del Proyecto Azteca, esta es nuestra pelea. En lo que resta del año será lo más grande que presente el museo. Y ustedes se dan cuenta de la cantidad de combates que tenemos, diferentes organismos por supuesto, pero también duelos de los más importantes y con los mejores campeones del mundo. Como ha sido ya una costumbre a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo.